Más de 200 familias de la comunidad de González Ortega siguen en espera de la ayuda alimentaria comprometida por las autoridades del gobierno del estado. El delegado del pueblo, José Daniel Canul Treviño, comentó que ante la pérdida de empleos y limitados recursos, les resulta difícil abastecerse de lo necesario. Esperan que las autoridades no se olviden de los habitantes de su comunidad, pues en otras zonas el apoyo ya les fue entregado. No nos han entregado, no nos han dado nada, supuestamente me dijeron que tomáramos una lista y por lo visto la verdad lo hicimos y no y pues no nos han traído nada. Somos 220 familias aquí en mi comunidad. Yo tengo entendido que ya andan repartiendo precisamente, hoy tratamos de hablar con unas personas y dice que supuestamente sí nos van a atender, pero no nos han atendido. El ambiente en la comunidad respecto a la contingencia por el COVID-19 es de tranquilidad, ya que hasta el momento no hay personas detectadas con algún síntoma y tampoco han optado por cerrar los accesos. Canul Treviño dijo que han establecido las medidas básicas de higiene y sana distancia y tratan de evitar salir de sus viviendas si no es necesario. La verdad, aquí es un pueblo muy tranquilo, gracias a Dios no hay pues ninguna persona con ese síntoma y pues estamos tomando medidas, o sea, tratando de no estar, como dicen, en bolita, ¿no? Sí, pero pues de eso, en lo que cabe, pues todo está bien, gracias a Dios. No, porque como estamos en un pueblo, o sea, en carretera federal, no podemos cerrarlo, porque pues ya se podría decir internacional, no podemos cerrarlo porque pues no estamos como en un lugar metido, pues estamos en vía de paso, estamos en la orilla de la carretera y pues no podemos cerrar. Para Notivisión, Rosy Dorado.